Hoy lleva esa relación al punto más alto que hayamos alcanzado y que se materializa en lo que dijera elocuentemente su asesor cercano y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, hace pocos días en una entrevista en el diario El Tiempo, cuando señaló que Colombia encarna los valores que el presidente Biden ve para América Latina. Esos son los 200 años. Recreados y fortalecidos con el trabajo de muchos. Hoy quiero hacerle ese reconocimiento al embajador Goldberg, un gran diplomático, un hábil diplomático, pero sobre todo un patriota integral que quiere a su país y que entiende que parte de ese patriotismo es cuidar a los aliados. Su trabajo con un gran equipo de colaboradores, dos de quienes hoy han sido galardonados. Y también el reconocimiento importante a USAID y en particular a la labor que ha adelantado Larry Sachs evidencian que hoy más que nunca la presencia institucional de los Estados Unidos en Colombia es firme, es clara y orientada a prioridades.